día de la convocatoria que os ha acusado el gobierno regional, a quien le agradezco sincera, humana y humildemente que haya elegido una sede como es esta ciudad, que cuando recibe a alguien notorio no puede entregar las llaves, porque Valdepeñas nunca tuvo murallas y por lo tanto no necesitó puertas. Este es un espacio abierto entre los cuatro puntos cardinales de la península, y los que aquí estamos es porque años atrás alguien llegó, que fueron nuestros predecesores, y se enamoraron del sempiterno horizonte de la Mancha que dibuja el Quijote. Así es que no creo que haya mejor lugar donde celebrar el Día de Europa. Obviamente, para los de mi generación, que mirar al otro lado del Pirineo es donde estaba la libertad, porque venimos de esa España dolida y todavía lamentablemente resentida que algunos quieren seguir manteniendo en la confrontación, cuando creo que estamos en el tiempo del encuentro. Desde Carlomagno, pasando por Napoleón hasta la Carta de Roma, Europa ha tardado 10 siglos en encontrar las fronteras donde no se necesiten llaves para abrir puertas. Así es que haber encontrado eso, formar parte hoy de una comunidad internacional que nos hace mejores, que precisamente el mestizaje y las nacionalidades de los antiguos ciudades, estados que se convirtieron en países de confrontación, sean hoy una mesa de encuentro, y que eso se conmemore con el estado de la bandera de un espacio como Valdepeñas, pues creo que es un lugar idóneo para felicitarnos de haber llegado hasta aquí, para dejarles a nuestros hijos parte del mundo que se merecen, y que nos quedemos con las cicatrices que nos generaron los torticeros pasados de las ambiciones imperiales. Muchas gracias, señor vicepresidente, por acordarse de esta ciudad. Como le he dicho en otras ocasiones, a ustedes y a los medios de comunicación y a quien esto escuche, yo no le doy la bienvenida a nadie cuando llega aquí, porque a nadie se le da la bienvenida cuando llega a su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Y es verdad que hemos elegido Valdepeña, y por primera vez desde que se celebra el Día de Europa en Castilla-La Mancha, que es prácticamente desde el ingreso de nuestro país en la Unión Europea, es la primera ocasión, la primera vez que este día se celebra fuera de las Cortes de Castilla-La Mancha y de la ciudad de Toledo. Pero hemos considerado importante trasladar en sí mismo, en la elección de la sede, un mensaje. Y es que Europa es la Europa de los países, de los estados, de las regiones, pero también de los municipios. Y que sin duda Europa se hace desde todos los rincones de su geografía y desde todas las instituciones. Y al fin y al cabo lo que nos importa es una Europa que condiciona y que mejora la vida de las gentes, de los hombres y mujeres de Valdepeñas y de cada uno de los municipios de nuestra región, de España y del conjunto de los 27 países que hoy conforman la Unión. En un momento en el que además estamos a prácticamente un mes exacto de la celebración de unas elecciones que son trascendentes. Es verdad que los políticos tenemos la tentación en cada elección, sea del tipo que sea, de decir que esas son las más importantes. Pero en esta ocasión lo es, porque se trata de elegir el órgano de participación de los europeos en la construcción y en el manejo, en la gestión de lo que es la Unión Europea, que es el Parlamento. Y lo hacemos en un momento de extrema complejidad, donde tenemos un mundo que está muy revuelto, por decirlo con claridad, y donde cada vez hay menos espacios en el conjunto de la geografía mundial, espacios de libertad, de democracia y de paz. Y sin duda la Unión Europea es la gran referencia mundial de estos tres valores. Y tenemos que intentar que siga siendo así. Celebramos hoy 74 años desde que se constituyera la CECA, pero verdaderamente han sido 74 años de democracia, de paz y de libertad. Y las amenazas son muy evidentes. Tenemos una guerra en nuestras fronteras y tenemos un avance de los populismos que sin duda están distorsionando la percepción de la realidad política, institucional, incluso geográfica, y también las respuestas que se dan desde las instituciones. En España somos muy conscientes de la importancia que tiene la Unión Europea en nuestra vida. En Castilla-La Mancha lo somos excepcionalmente, porque sabemos que un montón de decisiones que se toman en la Unión Europea
en el Parlamento, por supuesto, en la Comisión y en el Consejo, afectan a nuestra vida diaria, a la de todos y cada uno de los castellano-manchegos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por eso es importante que participemos y que tengamos claro qué modelo de Europa queremos y que apostemos, y este es el mensaje del Gobierno de Castilla-La Mancha, por una Europa que crea en una transición ecológica justa, que sea sostenible y que no sea una revolución, sino que permita ir adaptándose a todos los sectores productivos de nuestra sociedad, especialmente al sector agrario. Y creemos también en una Europa que, ante las dificultades económicas, establece la solidaridad, que pone en marcha programas como los Next Generation, que lo que permiten es aportar recursos económicos para que, ante una situación extraordinaria de pandemia como la vivida hace unos años, podamos recuperar lo más pronto posible la economía y mejorar el empleo, realidad que ya es en España y en Castilla-La Mancha similar o incluso mejor a la que teníamos antes de la pandemia. Y queremos en una, creemos y queremos una Europa donde cada vez ampliemos más nuestras fronteras, donde haya mayor integración y donde, sin duda, los países cedan soberanía en beneficio del conjunto y de la Unión. En definitiva, defendemos una Europa como la que ha sido en los últimos 40 años, donde haya convivencia, donde sin duda haya un desarrollo democrático, donde haya libertad, y estos consensos se han logrado en acuerdos que son transversales entre los socialdemócratas, los conservadores democristianos y también los liberales. Y así tiene que seguir siendo para el futuro, que esta sea una Europa que se aleja de los populismos, de los radicalismos y, en definitiva, que sigue avanzando en un modelo social de respuesta ante situaciones de dificultad. Y en una Europa también donde los recursos económicos de los países se ponen a disposición del desarrollo y de la fortaleza. En momentos con desafíos importantes, como digo, relacionados con la guerra de Ucrania y la amenaza que supone Rusia para el resto de Europa, desafíos también como todo lo que es el comercio internacional y las dificultades que tenemos para acceder a las materias primas, desafíos en definitiva en un mundo donde todo está globalizado y donde la Unión Europea, con más de 450 millones de habitantes, tiene que ser un actor principal. No podemos dejar que el liderazgo a nivel mundial lo lleven desde China o desde los Estados Unidos, y menos aún podemos dejar que Rusia marque la pauta en un escenario internacional complejo como el actual. Y todo eso lo entendemos muy bien desde Castilla-La Mancha, porque, como digo, cada día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos tomando decisiones, estamos ejercitando y disfrutando la vida, y lo hacemos a través de una normativa y de iniciativas que provienen de la Unión Europea. No solo son los recursos económicos, sino también todo lo que es un modelo de funcionamiento de sociedad que tenemos que ser capaces de preservar. Y me importa especialmente este mensaje para la gente más joven, para nuestros niños y especialmente para los que hoy son adolescentes y que sin duda mañana serán hombres y mujeres adultos que protagonizarán nuestra vida, para que sean conscientes de la importancia que tiene vivir en un contexto y en un entorno de seguridad, de paz, de libertad, como el que vivimos en la Unión Europea, pero para que sean conscientes también de que estas son situaciones muy frágiles, que no está en ningún sitio escrito que necesariamente este territorio, estos países, este continente tenga que vivir siempre en paz y en libertad, y que por tanto tenemos que preservar y trabajar porque esto siga siendo así, de manera que es muy importante que ellos se impliquen. Y hoy lo hacemos con unas jornadas que agradezco a la Dirección General y a su directora, que las han preparado con mucho mimo, con mucho interés y con asuntos de plena actualidad, como es el de la desinformación, el de los bulos informativos y en toda la estrategia que está desarrollando la Unión Europea para combatir la desinformación y los bulos informativos, especialmente entre los más jóvenes. De manera que consideramos también la educación como un espacio y como un recurso donde formar a nuestros jóvenes, además de en conocimiento sobre las muy diversas materias, también para saber diferenciar cuando una información es real, cuando por el contrario se trata de un bulo, de una manipulación, cuando en definitiva se está afectando contra los principios fundamentales de lo que significa un sistema democrático a través de informaciones falsas, manipuladas, intencionadas con un claro objetivo de alterar la percepción de los ciudadanos de los problemas, incluso en ocasiones de alterar el resultado de las elecciones.